Y sobre los sucesos en Venezuela, el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde hizo una serie de recomendaciones para que el gobierno las tome en cuenta. Una de ellas fue declarar persona no grata al embajador de Venezuela en nuestro país. Rechazamos totalmente el pseudo elecciones a la constituyente de Venezuela. Creemos que el Perú debería retirar o declarar persona no grata al embajador de Venezuela en Lima, no romper relaciones, que es diferente, pero sí pedirle al embajador de Venezuela en Lima que se retire, porque no es una persona grata para el país. Y exhortamos al gobierno a que en la próxima cita de cancilleres el Perú tome esta posición firme y exhorte al resto de países de América Latina a tomar una posición parecida, y exhortar al Mercosur a que pueda también separar a Venezuela del Mercosur. Es fundamental su presencia allí, y dañina además.